Vamos por la derecha de hoy, venga. A ver, es difícil que llegue el gachapín, pero ojalá llegue a través de una de 10 o directamente en la de 200. Este banner se merece una tirada potente. Venga. La de 10 me la he saltado. 30. O 3, no llego a gachapín. ¿Verdad? Pero son 30 tiradas, no me voy a quejar. Es que no voy a llegar a gachapín este año, ¿o qué? Y bueno, el daily bonus, porque ya tenemos. A que más de todo. Ese ticket no sirve para nada. Que nos baiten. Para demostrar de que no sirve para nada, voy a hacer la tirada delante de vosotros para que lo podáis ver. No sirve para nada ese ticket. Al menos es difícil de que toque una SSR. Es a lo que me refiero. Cambio de mes, por lo tanto tenemos compras que hacer. Básicamente esta piedra de aquí, estoy desesperado por conseguir copias. Y bueno, primero vamos con el ticket ese que tenemos que ir al karate. A ver. ¿Veis? Lo que yo decía. Tiene una posibilidad de que tenga una SSR dentro, sí, vale. Las tiradas de rupias también tienen una posibilidad de que haya una SSR dentro. Lo dice aquí bien claro, pero no va a haberla. Vamos ahora con las tiradas de verdad. Tenemos 30 tiradas. Eso con la 10 que hice antes. A ver si tenemos suerte y me sale Uriel o me sale Gila. Aunque tira también está potente. Vale, es algo que no es personaje nuevo. A ver qué es. Tengo 50 copias de este. A ver, no tengo tantas, pero tengo muchas copias de este arma. Otra copia más de Ferry. No me pienso quejar. Casi. Una castaña. Bueno, al menos es una luna dorada y no es una summon que no quiero para nada. Y vamos con la última tiradita. A ver, a ver. No, quiero que sea de colorines. Quiero que sea de colorines. No es más que suerte. Bueno. No sale Moku ni nada por el estilo porque no estamos en Gachapin. Pero voy a hacer una tirada más porque... ¿Por qué no? En este creo que voy a hacer Spark. Así que... Vamos allá. Uno por ahí. A ver, son tickets individuales, así que da igual el orden. Puede salir un personaje ahí. Pero... Ok, tengo ya dos copias a tope. Si fuera Percival, me vendría de perlas. Pero es que esto ya tengo dos copias a tope. Y tres no le encuentro hueco a tres. Pero no me puedo quejar, no me puedo quejar. Me ha tocado un ángel. No es Uriel. Me ha tocado un ángel. Mira, es que de los tres ángeles que hay ahora mismo, tengo a Mikael, dos copias del arma a tope. A Gabriel me acaba de tocar, porque me vendría bien otra copia. Y Uriel acaba de salir, no lo tengo. Va y me toca otra vez esta. Venga, vamos a hacer otra más. Estamos a 50. Esto es lo malo de tirar con tickets, que puede salirte la peor tirada de todas, que es todo... SRs o Rs incluso. Puedo llegar hasta 100. Venga, que sea triple cero o Gabriel. ¿Triple cero o Gabriel? ¡No! ¿Otra vez tú? Sé que es excelente, pero por favor, dame algo que no tenga ya a tope. Ay, Dios. ¿Nada? Ya que estamos... A ver, ¿cuántos días queda de la ruleta? Ya ni me acuerdo.
Bueno, ahora la wiki tiene que estar explotando, así que, exacto, no, no va a abrir. La wiki no va a abrir. ¿Cuántos días quedan de esto? Hasta el 3 de junio. Junio, sí. Ojalá fuera hasta el 3 de junio tiradas. Ay. Nada, hay varias ruletas. Puede que me toque una ruleta potente y gastarla aquí es tontería. ¿O no? Siempre podría gastarlo en el otro banner, pero el otro banner seguirán ahí la de 200, así que no es recomendable que siga tirando. Pero bueno, me ha tocado Mikael varias veces, como podéis apreciar. Qué maldito desastre, mira, mira. Mira, mira, mira. Cuatro SSRs. Nada mal. Pero hombre. Un Hail que no sirve para nada. Y dos Mikaeles que ya están a tope. ¡Oh! Buena. Habrá que esperar a la ruleta de mañana a ver si tenemos más suerte. Ay, es que esto es la leche. Es la maldita leche. En serio. Solo me puede pasar esta cosa a mí. Ahora, pues nada. Ahora que ya está el reset hecho y la ruleta de hoy, voy a seguir con los dos análisis que me faltan, que aún no los he podido hacer porque me iba a entrar el reset a mitad. Ah, nos vemos en el próximo. Cago en la hostia. Hasta luego.